Have you seen the well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Y como cada miércoles nos vamos al cine con Ramón Bernardo y Diego Gismero, antes de que se me escapen, porque el uno haciendo películas, el otro de festival en festival, pues no creen ustedes que es tan sencillo pillarles. Buenos días, Ramón, ¿cómo está usted? Buenos días, José Luis. Pues estás en lo cierto, porque yo ya tengo la maleta hecha para salir volando hacia bueno, en este caso por carretera, pero salir hacia el Festival de Málaga, que empieza mañana. O sea, que es una noticia estupenda. ¿Qué tal tú, Diego? Tú metido en películas, como siempre. Pues así es, no puedo ir este año al Festival de Málaga con todo el dolor de mi corazón, porque he estado viendo los trailers de las películas y me encantan. No puedo ir porque estoy inmerso en un rodaje de una nueva película que hemos hablado un poquito fuera de cámaras y de los micrófonos. Es una nueva película de la directora de La Casa del Caracol, que es una de las películas que vais a poder ver en Málaga. Así que bueno, ya me contarás qué tal, ya me darás una crítica de la película. Pero ya te digo que la directora es increíble, vas a pasar un buen rato con ella si te quedas en las entrevistas o si puedes charlar con ella, porque es una mujer divertidísima y además que me dijo que tengo uno de los mejores primeros planos del cine, así que no me puedo quejar. Bueno, bueno, te veo en el mundo de la actuación también, entonces, Diego, ¿no? No, eso, a pesar de lo que diga Macarena Astorga, la directora de La Casa de Caracol y de esta nueva película que estamos llevando a cabo, que bueno, no puedo hablar mucho, pero creo que el título es El Refugio, no puedo decir más, ¿vale? Y en este caso es un cambio de tercio, parece que va hacia la comedia, así que no, más no puedo decir, pero a pesar de lo que diga ella, yo de momento el mundo de actuación lo dejé en el pasado y no creo que vuelva por esos lares, a no ser que me necesiten y claro, bueno, al final uno no es de piedra. Uno de los mejores primeros planos del cine, pues en fin, yo creo que deberías, por el bien de este arte, deberías volver a la interpretación o por lo menos compaginarlo. Pero bueno, vamos a ver por dónde empezamos, Ramón. Yo quería empezar hablando un poco del Festigo. Ya sabes que el Festigo es una cita obligada para los cinéfilos de Guadalajara. Es un festival de corto que este año va a celebrar su 19ª edición. Y que ya ha cerrado el plazo de inscripción, el plazo de inscripción de cortos que permaneció abierto del 10 de abril al 31 de mayo y que ya ha sido cerrado, y se han recibido nada más y nada menos que 823 cortometrajes con producciones de 32 países. El Festigo, ya sabéis que es un festival que ya hace unos años colabora con la Academia de Cine Español y entra en la preselección de los nominados a los premios Goya. Entonces, es un festival que ha cogido mucho auge y que muchos directores de cortos del mundo consideran imprescindible presentar su corto al Festival de Cortos de Guadalajara, al Festival de Cine Solidario de Guadalajara, y que es una magnífica noticia la magnífica aceptación que ha habido este año. Ya te digo, 823 cortos presentados, lo cual es un número estupendo, de los cuales hay 591 de ficción y 182 que son documentales y 50 de animación. La animación cada vez ocupa un lugar más importante dentro del mundo de los cortos y yo creo que es una noticia estupenda. Hay 32 países: España, Portugal, Andorra, Italia, Francia, Alemania, Suiza, Austria, Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. Como curiosidad, hay de Malasia, de China, de Cuba, de Colombia, Venezuela, Sudamérica siempre está muy representada. O sea que un abanico inmenso de cortometrajes. Y no le arriendo la ganancia a los seleccionadores, porque se tienen que ver los 823 cortos y seleccionar de ellos unos cuantos para el festival, lo cual no deja de ser una faena y un trabajo ímprobo. Además, vez he participado en selección en festivales, pues es que el problema es que hay muchos buenos. Entonces, el problema no es decidir entre unos cuantos buenos, es que hay muchos buenos. Si se van a recoger al final ciento y pico de cortos, yo no sé exactamente los que se van a presentar, pero posiblemente sea la cifra, descartar 700 es una labor muy difícil, muy difícil. Oye, Ramón, totalmente de acuerdo.
Totalmente. El fondo del festivo, ¿cuál va a ser? ¿Si va a ser como el año pasado o si va a ser como siempre? Yo creo que el año pasado fue el modelo autocine, que es un modelo que se utilizó en la pandemia. Recordemos que se hizo a lo largo de todo el mes de septiembre, si no recuerdo mal, y que fue un modelo, oye, pues que estuvo bien. O sea, que por cierto, creo que hay un documental dedicado a este festival en autocine, o sea, lo cual no deja de ser una cosa estupenda. Entonces, fue un modelo que se empleó el año pasado para la pandemia. Desde luego no había, podía haber modelo más seguro. Yo creo que salió muy bien, era una experiencia, como experiencia, yo creo que ya no se va a repetir. Yo creo que este año será presencial en el Búho Vallejo. Debo deciros que este año están adaptándose aún a la incertidumbre, y por lo que se ve, esta edición va a ser un formato híbrido. Parte de sus contenidos se van a ver de forma online a través de la plataforma Fest Home TV entre el 24 y el 2 de octubre de 2021, y por lo que se ve, lo que sí que va a ser físico es la gala de clausura. Eso seguro que sí va a ser físico, en el Búho Vallejo el sábado 2 de octubre, ¿vale? Eso es lo que se sabe fijo de momento, que es híbrido entre online y presencial, y bueno, a ver cómo funciona este año. Pero a mí me gustaba el modo autocine, que ojalá vuelva en otro momento, o que incluso cambien aún, están a tiempo de cambiar las cosas. Bueno, a mí hay una cosa que me gustaría decir del festivo, ya que estamos hablando de él, que este año el tema que trata el pensamiento positivo es un tema muy importante, porque con todos estos meses que hemos pasado encerrados, de tanta presión, de no poder salir, etcétera, creo que empezar a ver las cosas con el vaso medio lleno, como dice el festivo de este año, con el pensamiento positivo, creo que es algo que nos viene bien a todos y que recomiendo que la gente lo empiece a ver las cosas así, porque vamos a salir todos mucho más beneficiados. Bueno, pues vamos a ver qué tal se da este año y hasta aquí Festigu, pero que me parece que no es lo único que tenemos hoy en la sección, ¿no, Ramón? Claro, yo quiero hablaros del Festival de Málaga que voy a ir. Cuando vuelva del festival haremos un programa, si te parece, José Luis, Diego, pues hablando de las sí, mejores sí. películas, de cómo se ha desarrollado el festival. Pero yo creo que está bien este año hablar de antes de ir al festival, de los premios que ya saben que se van a dar, que son los premios homenaje. Por ejemplo, el premio Málaga Sur se da este año a Alejandro Amenábar, que es un director joven, que fue muy joven y que ahora además celebramos, yo creo que el 25 aniversario del estreno de Tesis, que fue su brillantísima película. Uh-huh. Y después de ella, Alejandro Amenábar ha demostrado ser un gran director, teniendo una filmografía muy completa. Citemos Los Otros, Mar Adentro, ganadora de Oscar, Abre los Ojos, que luego hubo una versión en inglés, Vanilla Sky, Ágora, por ejemplo, con Rachel Bay, Regresión, o Mientras dure la guerra, la última película que estrenó con Carla Lejarde y Eduard Fernández. O sea, la filmografía es muy, 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 muy espectacular, y Alejandro Amenábar se merecía perfectamente este premio Málaga Sur, ¿no? Otro de los premios que da este año el festival es el premio Retrospectiva, que está dedicado a Mariano Barroso, que es otro de los grandes del cine español. Mariano Barroso es un director y un productor, y además es ahora presidente de la Academia de Cine, una filmografía muy extensa, tanto como director como productor, pues Éxtasis, de Los Lobos de Washington, Casbah, Hormigas en la Boca, Todas las Mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y recibe, como digo, este año el premio Retrospectiva Málaga Hoy, ¿no? Luego, otro de los premios es el premio Ricardo Franco, que siempre está dedicado generalmente a algún técnico de cine. Este caso se dedica a Julia Juaniz, que es una montadora de películas y documentales, que ha trabajado con Carlos Saura, Víctor Erice, con Ramón Barea, con Paula Cons, etcétera, y que está muy bien dedicar siempre este premio, que es un poco especial, el premio Ricardo Franco. Y luego otro premio es el La Biznaga Ciudad del Paraíso, que está dedicado a la actriz Petra Martínez, que ahora la tenemos perfectamente en el candelero, porque va a estrenar o ha estrenado hace muy poco su última película. Y bueno, es una actriz nacida en Andaluza, nacida en Linares, Jaén, y que tiene una larguísima filmografía,
en teatro y en cine, ¿no? Y bueno, y que hoy en día todo el mundo la conoce por su interpretación en una de las series de más éxito que hay en España, que es La que se avecina, en la cual uno de los personajes. Claro. Uno de los personajes, entonces, con lo cual es muy conocida la actriz. Muy conocida. Yo, pero también luego... creo que también hay una biznaga de honor a Javier Fesser, ¿verdad? Claro, Javier Fesser se lleva este año la biznaga de honor. Es Javier Fesser, pues bueno, es un otro de los grandes del cine español, porque además se ha atrevido con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ganó un Goya por un cortometraje en 1995 por Aquel ritmillo, que era un cortometraje súper divertido. Y luego pues le hemos tenido en El secreto de la trompeta, en El milagro de Petinto, en Mortadelo y Filemón del 2003, en Camino, en el Bienvenidos, en El monstruo invisible, y luego en otra producción de Mortadelo y Filemón, con Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, una película estupenda de animación del 2014. Y que vamos a ver de él una película que es Historias Lamentables, que es una película que ya se ha visto en plataformas, dicho sea paso, que yo ya he visto, pero su estreno en cines va a venir en este festival de Málaga, y que es una película que se presenta en la sección oficial fuera de concurso. Historias Lamentables, una película muy recomendable. Y de ella ya hablamos aquí, y a raíz de que hablamos aquí sí la pude ver, porque yo soy una persona que, por ejemplo, pues Javier Fesser me parece un director muy interesante. Yo me tiro más por la vena surrealista, ¿no? El sí. es pleno surrealismo. Y te lo pasas pipa. Y a raíz de que le estuvisteis comentando aquí, Historias Lamentables, le estoy viendo, y eso sí es puro Fesser, claro. En fin, ¿qué más ibas a decir? Y me olvidaba de citar su película posiblemente más importante, que es Campeones, del 2018, que se llevó todos los premios de ese año, ¿no? Y que además es un hecho insólito que una comedia se gane el Goya, se gane los premios más importantes, se los lleve una comedia, ¿no? Esa comedia con ese aire social que tenía Campeones, ¿no? Yo creo que es una muy buena noticia. Y yo solo quería comentar el último premio Málaga, que es el premio Málaga Talent, que se da a Oliver Laxe, que es un director joven. Este es un premio dedicado a jóvenes talentos, es un cineasta gallego, y que le pudimos ver en alguna película un poco especial, en O que arde, que es una película que se llevó el Goya a la mejor película documental, y Mimosas y Todos vos sodes capitans del 2010, una filmografía corta, pero ya el premio Málaga le decide dar el premio Málaga Talent a Oliver Laxe. Oye, bien. También está viendo, si me permitís un segundito nada más, está viendo cómo van a ser las películas que hay, la película de bueno, la que presenta el festival, la primera película, el cover de Fecundo la Rosa, que tiene muy buena pinta, la de clausura también de García y Gracia, o Gracia y García, García, así no recuerdo bien cómo se llama, y luego también está Operación Camarón, con lo cual tiene varias películas que, aunque están fuera de concurso, también junto con Historias Lamentables, parece que van a ir bastante bien el festival. Por lo sí, que estoy viendo, este año tiene muy buena pinta. La sección oficial este año tiene cuatro películas fuera de concurso, que es García y García, que es La clausura, sí. Es una película de Ana Murugarren y que promete ser una película muy divertida. Javier Fesser con sus Historias Lamentables. Carlos Terón nos presenta Operación Camarón, que también tiene una pinta excelente. No, es un peliculón que yo ya he tenido la oportunidad ¿sí? de verla, y no, me la alegro. Recomiendo bastante. Es en clave de comedia, ¿no? Diego, es comedia, pero yo me la imaginaba, mira, estos trailers que te ponen en varias cadenas de televisión en esta época no hacen justicia a la película en sí. A mí me ha divertido muchísimo. Y quiero decir que lo vas a pasar bien, seguro. A lo mejor los críticos de cine más críticos, por decirlo de una manera, que suene bien, no le va a gustar tanto, pero sé que tú lo vas a pasar bien, Ramón. No, yo me lo paso bien con todo. Lo que dice Diego es verdad. En los festivales, cuando llevas 5 días del festival, eso Carlos Pumares nos lo dice siempre, dice, ahora aunque nos pusieran Ciudadano Kane, nos parecería una porquería, dice Carlos Pumares, porque después de haber visto ya 30 películas, pues uno ya, ¿verdad? Pues... Y que lo poco agrada, pero evidentemente no mucho empata. Bueno, pues yo creo que tienes un plantel por delante ahí en el Festival de Málaga, pero ahora vamos allá en lo que nos queda de sección, porque creo que Diego nos quiere presentar una película de supervillana, ¿no? Diego...
Exactamente, una película de una supervillana, aunque muchos la han acusado un poco de haber blanqueado al personaje, que en este caso es un personaje que todos conocemos por 101 Dálmatas, que es esa gran villana llamada Cruella de Vil. En este caso es Cruella la película, se llama Cruella Seca. Y es una película, bueno, que no solo es una película que muestra un poco los orígenes del personaje, cómo llega a ser ella, mala, interpretada por una magnífica Emma Stone, que a mí haga lo que haga esta mujer me tiene ganado, o sea, que es que me da igual, me iba a ganar igualmente la película solo porque salía ella, así que yo decir, pero no, en el fondo, la verdad es que se explora el personaje un poco desde la infancia esta interrumpida que tiene, los deseos de venganza que tiene contra otro personaje dentro del que se dedica al mundo de la moda, etcétera. A mí me parece que además la banda sonora acompaña perfectamente con canciones de The Clash o de, bueno, canciones rockeras normalmente, que le van fenomenal a la cinta, una cinta además que me parece que es bastante larga, no me la esperaba yo tan larga, pero que en ningún momento te deja de sorprender, de divertir, y yo qué sé, a mí no me parece la mejor película del año, pero funciona muy bien como una cinta de un origen, de un villano, en este caso, ¿vale? Y además que Emma Stone siempre da esa personalidad propia que tiene a sus actuaciones, con lo cual hace una actuación redonda, que también incluso la vestimenta, el maquillaje, toda la película, destaca y destaca de forma positiva. Así que, ¿qué quieres que te diga? A mí me ha gustado y creo que es una película para toda la familia, más o menos, yo creo que la puede ver cualquiera. A ver, niños muy, muy pequeños tampoco es 100% recomendada, pero bueno, niños que hayan crecido viendo 101 Dálmatas y tal, pues le va a divertir, porque es una línea renovada en este personaje, lo han renovado un poco, han conseguido que entendamos un poquito a ese villano, a esa villana, y que incluso en algún momento nos podemos llegar a sentir identificados con algo de lo que hace. No sé qué opinas, Ramón, no sé si has tenido el placer de verla o no, pero a mí me parece que ha sido arraigadora la película. Para mí no la he visto, la tengo. Bueno, yo comparto tu admiración hacia Emma Stone. A mí Emma Stone es una actriz que me parece extraordinaria y que desde luego su historial en películas es fabuloso. La última, por ejemplo, fue Zombieland Mata y Remata, pero la hemos visto en La Favorita o en por ejemplo La Batalla de los Sexos o La Ciudad de las Estrellas, La La Land, su gran película, Podestar, o yo que sé, Aloha, bastantes películas, y a mí es una actriz que me parece extraordinaria, es una actriz que yo de verdad la considero estupenda, y cualquier cosa que haga me parece bien. Yo estoy segura que además ella, que elige también sus proyectos, Cruella es una película muy, muy aceptable, seguro, estoy convencido. No esperes que sea el producto del año. Pero, no es la Capilla Sixtina del cine, pero efectivamente, bueno. Efectivamente, te tiene de gustar. Y de una buena interpretación, un papel bien elegido por esta chica, pues lo tiene. Y quien vaya a verla lo va a pasar bien. Y además tiene las opciones de verla tanto en Disney Plus, pagando una cantidad bastante alta, en torno a 20 euros, me parece un poquito caro. Para eso me vas al cine, lo pagas en el cine y lo disfrutas en pantalla grande, para mi gusto. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es una película que además yo recomiendo ver en el cine, porque con esa banda sonora, con unos buenos altavoces de cine, con un buen sonido, lo vas a disfrutar mucho más. Que digo yo que después de visto lo visto con Joker y con Cruella de Vil, que afán, ¿no?, de empatizar con los malos malotes de toda la vida. Hombre, ya era hora que los malos tuviéramos derecho a contar nuestra historia, ¿no? Eso ya era hora, ¿no? No todo iba a ser los buenos, alguna vez los malos teníamos derecho. Esta, además, esta Cruella es una precuela, o sea, Cruella es una precuela. Porque nos cuenta antes de los 101 dálmatas, ¿no? Esa Cruella de Vil antes de esos 101 dálmatas, entonces yo creo que está muy bien el planteamiento, ¿no? Bueno, la veré siguiendo tus consejos, Diego, no voy a tardar mucho en verla, o sea que la pienso ver. Bueno, pues... De hecho, quiero que sepáis que tiene un guiño a 101 dálmatas por algún lado, o sea que quien haya visto la 101 dálmatas, o sea que le gustasen, tiene algún que otro guiño dentro de la película, bueno. Que vais a disfrutar. Obviamente ha de tenerlo. Bueno, chicos, pues ya tenemos aquí recomendaciones de todo tipo. Y simplemente comentaros que muchas gracias por estar por aquí, que Ramón, me das mucha envidia de la mala, que todo se ha dicho. Sí, sí, sí. Porque eso de decir todos los añitos y venga aquí cuando los demás estamos currando, venga, no, que me voy para Málaga. Hombre, yo a ver cine. Y... Decir, José Luis, que no es oro todo lo que reluce, que ir a un festival es una experiencia muy dura, que hay que trabajar mucho, ya, hacer las críticas ya, todos sí, los va. Días. Ya te veo tal, que... hacer entrevistas con actrices famosas. Entonces, claro, que es una experiencia complicada.
te veo que lo estás sufriendo un montón, vamos, que pero que si te arrepientes, podemos hacer un trato. Yo voy para allá, tú te quedas aquí haciendo esa mañana de Guadalajara, que tablas te sobran. Pero bueno, lo que vamos haciendo, simplemente agradeceros de nuevo vuestra presencia en el programa y emplazaros a Tino, que estarás en Málaga, claro. A Diego, el próximo miércoles para seguir hablando de cine, ¿de acuerdo? Un abrazo, muchísimas gracias.